who's looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Buenos días, chicas, o tardes. Primera parada, bueno, segunda parada, porque tuve que ir a echar gasolina, Walmart. Vengo a buscar las medicinas del problema del Raynaud, que me las mandaron, comprar dos o tres cositas, y de allí tengo que pasar por el banco, y de allí vamos a ir a Burlington y Hobby Lobby. No quiero ir, como les dije en el blog anterior, hasta HomeGoods, porque HomeGoods me queda demasiado lejos. Entonces el recorrido de hoy es perfecto. Anthony se quedó en casa, yo lo iba a traer, pero la temperatura está demasiado bajita, está a 37 grados y hay mucho frío. Son las 10 de la mañana y yo estoy despierta como desde las 6, pero estaba esperando que subiera un poco la temperatura porque estaba a menos 2 grados cuando me desperté en la mañana. Me recogí el pelo porque lo traigo sucio y el cerquillo o el flequillo ese que me hice no se me ve bonito. Entonces vamos para Walmart, que necesito comprar un tintecito y tenerlo de reserva porque ya se acercan los días de fiesta y todo se acaba. Chicas, en estos días ha estado lloviendo mucho aire. Ya pudieron ver que las matas, algunas están naranjas y otras están peladitas del aire que se la ha llevado, porque ya el invierno está aquí. Bueno, chicas, el medicamento no estaba porque el doctor no lo ha probado. A mí sí me extrañó que no me mandaran el mensaje de aquí como que tenía que recoger medicamento, pero hace dos días que mi hermana llamó para que me lo dieran y solo me queda una pastilla, así que voy a llamar a ver qué puedo hacer. Vamos a hacer las compras. Estoy en la parte de cortinas y encontré estas rojas. Miren qué bonitas están. Pero, miren, hay estas, pero yo siento que estas de aquí son como, ven, y este es el rojo que necesito. Así que vamos a llevarnos estas. No vaya a ser que no encuentre en otro lado, porque las demás tienen un color como si fuera vino, pero no rojo intenso. Miren, chicas, aquí están los tintes. Estos son los que yo compro. Voy a dar uno y voy a coger otro más. Someone else, don't
try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Ay, chicas, llegamos a nuestra próxima parada, el banco. Y ahora voy a llegar aquí. Estaba pensando en llegarme al bin lot que queda aquí atrás, porque las cortinas rojas las dejé en Walmart. Las dejé porque son de aro, tienen el color perfecto, pero por el tipo de ventanal que yo tengo, no pueden tener las cortinas aro porque se traban. Me encantaron, pero al final las dejé. Había cogido un mantel blanco porque ando buscando un mantel blanco, pero el mantel blanco era cuadrado. Y dije, es blanco, pero se va a ver feo, lo dejé también. Entonces voy a llegar al banco y vamos a llegar de momentico allí, porque no puedo seguir en la calle, porque son casi las 12 del día. Voy a darle la comida a Anthony y a mi esposo, y entonces lo que vamos a hacer es, si no encuentro lo que quiero en esta tiendecita, salir después que deje todo en casa. Vamos a ir al banco para ya salir de esto que me apura y es bastante tarde. Vamos para allá. Bueno, vamos saliendo de mi banco Chase. Vamos a llegarnos allí de momentico, chicas, a esa tienda que ya estuvimos allí, ya hemos estado allí, pero a ver si hay las cortinitas. Porque de verdad que en Amazon ya no se puede pedir nada. Definitivamente. Miren, mis bellas, estábamos allá y ahora estamos aquí. Vamos a ver si tenemos suerte para no andar en la calle más, porque hay mucho frío. Miren, todos los manteles que hay son cuadrados. Necesito unos redondos. Bueno, chicas, nos vamos porque no hay cortinas rojas. Me parece que voy a tener que ir como a Home Goods. Cogí este palito, pero como no compré más nada, lo voy a dejar. No hay cortinas rojas. Aquí en la casa llegué hace rato, después que subí las cosas, la desinfecté, la organicé y voy a servir para irnos para Home Goods. Miren, aquí estoy haciendo unos pollitos y esto es algo rápido. Como ayer ustedes vieron que yo hice con gris, quedó con gris. Entonces hice unos tomaticos igual que ayer. Y miren para acá. Miren esos pollos. Yo encontré una forma de adobarlos en TikTok que quedan así doraditos y saben espectacular. Yo casi siempre cuando aso las carnes no me gusta adobarlas mucho, simplemente lo único que le pongo es sal, pero así adobaditas queda el pollo riquísimo. Y miren cómo queda. Miren qué rico queda, chicas. El pollito asadito allí en el air fryer con el congrisito de ayer y tomatico. Delicioso. Una comida rápida y sabrosa. Bueno. Tengo que lavarme este cabello hoy cuando llegue porque así no me gusta. Monta que te quedas. Vámonos. Miren a Anthony allá. Vámonos para Home Goods, chica, a ver si encontramos lo que queremos. Miren a Anthony, mírenlo allí. Él parado en la puerta. Mamá, mamá, como siempre. Bueno, chicas, vámonos. Vámonos ya.
y cuando llegue allá les grabo, porque el camino es largo, son como 30 minutos y hay bastante tráfico, son las 1:30, casi las 2 de la tarde. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Mujeres, mujeres, y llegamos, finas y divinas. Ay, chicas, el camino fue largo, pero ya estamos aquí. No vengo con muchas expectativas, vamos a ver qué aparece, porque si tú me sigues hace mucho, sabes que cada vez que vengo a esta tienda entro ilusionada y salgo decepcionada. Y hay una cantidad de carros horrible y la tienda es así. Así que vamos a ver, espero poderle grabar algo. Y venimos, para que después no se rían, vengo por unos cojines y... Dios. Por unos cojines, chicas, y las cortinas. Espero que no se me pegue nada. Estoy tratando ya de no comprar más nada para Navidad. Tiene que ser algo que vea allá adentro que me deje wow. Porque ya prácticamente lo tengo todo decorado y tenemos que ahorrar. Ya lo que iba a gastar lo gasté y no quiero gastar más. Así que fuerte, fuerte. Bueno, esto está tan lleno que ni carrito hay. Así que no hay carro. Wow. Mira qué bonito. Miren esta colección de madera. Y ese de allá arriba, qué bonito está. Ok, chicas, vamos a no entretenernos más, que Anthony me llamó. Justo llegando yo aquí, él me llamó. No veo cojines rojos. ¿Dónde están? Bueno, ya estamos aquí, los cojines rojos que hay. ¿Qué pasa con algo así? Son estos de acá. Están horribles, esos son los únicos cojines que hay. Déjenme ver si hay cortinas. Estamos con las cosas navideñas. Debería haber muchos cojines rojos. Nada más hay esta sección. Dios. Este, qué bonito. Bueno, aquí estoy en esta sección de servilletas y manteles. A ver si hallo algo. Miren qué bonitos están estos, pero es de 12, es mucho. Estas son de 12, es mucho. Y bueno, no sé si encuentre, chicas, unas servilletas rojas, porque con plateado no, las quisiera rojas normales. Bueno, chicas, miren, cogí el panetón este, las servilletas ese, y ya me voy. Y estoy al dejarla, porque la cola es tan grande que no sé si vale la pena estar por esto aquí. Hay muchas personas y no encontré de nada, obviamente. Chicas, he venido por gusto. No quiero decir yo lo sabía para no ser negativa,
La tienda estaba súper, súper llena. No les grabé más porque no había más nada que grabar. No había un candelabro bonito, dos o tres arbolitos, nada. Yo no sé por qué hay tantas personas si no hay nada que comprar. Lo único que compré fue el panetón. Este es diferente al que tengo en la casa. Servilletas de 4 no había. Entonces estuve comprando esta que vienen 4 verdes, 4 blancas y 4 rojas. Vamos a ver si las combino. Y miren qué bonitas están estas verdes. Entonces compré eso. Y ya. Más nada. Ni cojines bonitos rojos. Había unos 24,99. Y dije, no, señor, yo no voy a pagar 24,99 por esos cojines que solo los voy a usar un mes. Entonces decidí, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Yo había visto unos en Hobby Lobby, pero ya esos deben estar agotados. Van a dar las 3. Reportando la hora, chicas, y voy para la casa corriendo porque hoy es viernes, los niños salen de la escuela y el tráfico se pone así y estoy bien lejos de casa. Y ya Anthony me llamó, mamá, ven, que me duele el estómago, a pesar que él obviamente está con su papá, pero él se pone así. Voy para la casa, chicas, y cuando llegue allá espero grabarles un poquito más. Me siento mal en el sentido de que no encontré las cortinas, no encontré los cojines y no sé. Esta es una tienda donde regularmente hay bastantes cojines y accesorios. Yo estuve en TJ Maxx el otro día y ni cortinas ni cojines tampoco. Ya los de Walmart los vimos, tampoco. Los del Bin Lo tampoco. Entonces no sé dónde sacar cortinas y cojines rápido. Rápido para ya. Porque en Amazon, cuando entré, me el cartel decía que para el 1 de diciembre. No, eso es mucho tiempo. Mis bellas, y ya entré aquí a la casa. Antes de cerrar el vlog, quiero compartirles una cajita que me estuvo llegando hace unos días del correo. Mírenla aquí, ahora se las voy a mostrar. Que son unos anillos hermosos, hermosos. Estos anillos me los estuvo enviando mi amiguita Yay. Miren qué belleza de anillos. Ella los tiene disponibles en su página. Le voy a estar dejando el enlace allá abajo, chicas. Mira, está en blanco. Y también esto es algo diferente, hermoso, divino. Y también tiene este, para colocarlo en su mesa. Voy a hacerle una muestra aquí. Yo tengo un set de 4 blancos y 4 negros. Miren, así se ven. Miren qué bonito. Con la servilleta. Esta fue una servilleta que estuve comprando. Y ahora les voy a mostrar el blanco para que vean qué hermoso se ve. Y miren qué belleza. El link va a estar ahí abajo, chicas. En cuanto a, miren para abajito del video, ahí lo voy a dejar, de la página de ella. También, miren, ella también tiene cucharitas. Miren qué bonita está esta cucharita para mover el café. Tiene muy buena calidad. Las tiene en doradas y este set en plateado. Bien, bien bonito. Voy a dejarle el enlace por si quieren algo para su estación del café o un detallito así para el comedor o la cocina.